empezamos a coger mes de mayo hasta mes de julio, junio, por ahí nomás. Porque un poquito estamos en corto de enero, esos meses. Ya no estamos cosechando las papas ya. Ahorita es mi hijo de meta educándose allá en la universidad. Y para eso yo ahorita voy a empezar con el mundo, porque me falta. Incamos es una empresa social que está situada en la región Junín y que se encarga del aprovechamiento sostenible de un recurso llamado Spangun Moss y que se trabaja con todas las comunidades andinas de esta región que son parte de la cadena. El Spangun Moss es un producto natural orgánico que se usa tradicionalmente como sustrato para plantas que requieren alta cantidad de humedad, ¿no? En los inicios trabajamos en forma muy precaria, muy artesanal, con una industrialización muy básica y en el tiempo hemos ido desarrollando tecnología propia hasta llegar ahora hacer un desarrollo que nos permite entrar a mercados con mayor valor agregado. NES nos ha apoyado no solamente financieramente, sino también en consultorías. Ha sido el mejor acompañante que hemos tenido en este desarrollo y estamos seguros que nos van a seguir acompañando en todo el desarrollo futuro que tenemos planificado. El mejoramiento de las comunidades se ha visto claramente, mejorías en las escuelas, obras públicas y mantenimiento de aguas potables, desagües. Y este fue un aspecto muy positivo. Aquí, pues, nuestra tierra es inmecanizada y muy costoso para trabajar, todo pulso trabajamos, entonces damos gracias a Dios que nos ha dado este recurso natural que lo tenemos. Una de mis mayores satisfacciones es haber logrado una cadena en la que el mayor valor lo tiene la comunidad de Sandinas. Anteriormente de repente no tratábamos de cuidarlo, pero último recién estamos viendo que hay un ingreso para el pueblo, para la comunidad, para todo esto, encima para uno mismo. Entonces, de esa manera ya pues entonces empezamos a cuidar nuestro moguito.